Universidad y voy a estar a cargo del taller de entrenamiento funcional. Quiero también dar un gran saludo a lo que es el gobierno regional y también al Club Deportivo de Chimbarú, que son gracias a ellos que podemos realizar estas actividades para todos ustedes. Hoy en nuestra primera clase vamos a realizar unos ejercicios básicos para movilidad. Te voy a enseñar todo lo que tenga que ver con movilidad para que no tengas problemas de lesionarte en un trabajo futuro. También vamos a realizar algunos ejercicios básicos y sus progresiones. Así que lo primero que vamos a realizar es partir por nuestras muñecas. Vamos a juntar las manos y vamos a realizar movimientos de rotación. Estos ejercicios los puedes realizar durante 10 segundos o más, de acuerdo a tu objetivo. Siempre vamos a trabajar por parte de la movilidad, ¿ya? Podemos rotar de un lado y hacia el otro. Siguiente ejercicio, vamos a trabajar con los hombros hacia adelante, movimientos amplios y luego hacia atrás. Lo recomendable son 10 movimientos como mínimo. Eso es. Siguiente trabajo, vamos a ubicar en el piso. Lo primero que vamos a hacer, vamos a trabajar con las piernas separadas al ancho de las caderas o de los hombros. Busca tu posición cómoda. Y vamos a ubicar las piernas separadas con la planta pegadita al piso. Luego vamos a llevar las caderas, en este caso vamos a trabajar con las caderas y vamos a llevar las rodillas al costado, donde vuelvo a la posición y voy hacia el otro lado, manteniendo siempre una postura correcta. Voy al centro. Voy al costado, voy al centro y voy al costado. Repetimos, voy al centro, voy al costado. Si notas que te empiezas a ir hacia adelante, es totalmente normal. Y voy hacia el costado. Y voy. Siguiente trabajo. Una vez que ya nos acomodamos un poquitito acá, lo que vamos a realizar es llevar las piernas hacia el costado, tal como lo estábamos realizando, pero vamos a dar énfasis a otro movimiento, donde voy a apoyar mi mano y voy a levantar la otra. Si notas que es muy difícil esto o que no trabaja, simplemente vamos a apoyar el antebrazo y desde ahí voy a pasar hacia arriba. Van a notar que la parte lateral de su cuerpo comienza a trabajar. Pueden extender el codo o lo pueden dejar caer. Durante 10 segundos. Descanso, voy al centro nuevamente, voy con la rodilla de costado, apoyo el antebrazo si busca comodidad y paso el brazo sobre la cabeza. Mantengo durante 10 segundos y descanso. Si queremos dar un poquitito más de énfasis a lo que es la movilidad de los hombros, lo que hacemos es hacia el costado. Voy a apoyar mi antebrazo y luego voy a ubicar mi mano al costado del muslo y desde ahí voy a realizar movimientos de rotación. Rotación. Esto es movilidad, partimos de menos a más. Por el momento vamos a realizar unos cuantos movimientos para que nos vaya acompañando. ¿Ya? Y vamos hacia el otro lado. Pueden realizarlo en ambas direcciones, puede ser. Hacia atrás, la idea es que roce el muslo, o hacia adelante. De hecho, lo ideal sería que lo hiciéramos de las dos formas. Si estás viendo este video, puedes colocar pause y puedes realizarlo y de ahí seguir. Nosotros estamos dando lo que son la prioridad del trabajo. Siguiente trabajo, lo que vas a hacer es ubicarte en esta posición, tratando de mantener la postura correcta. Voy a colocar las manitos acá atrás y voy a sacar pecho. Si no puedes, intenta llevar las manos un poco más atrás y desde ahí busca que tu cabeza siga la línea de tu cuerpo. No adelante, sino que ahí atrás. Te mantienes. Y ahora, para dar un poquito más de intensidad, lo que vamos a hacer es elevar las caderas ligeramente. Y desde acá voy a ir acercando lo que son los glúteos hacia los talones y voy
me alejo, voy, me alejo, voy y me alejo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a separar las piernas. En mi caso, yo las voy a extender. Y lo que voy a hacer, teniendo una mala postura, voy a tratar de mejorarla. ¿De qué forma? Ubicando mis manos entrelazadas. O simplemente, lo que voy a hacer, voy a levantar los brazos y los voy a mantener separados. Es importante que yo lo estoy haciendo de costado para que puedan ver que la espalda está en una buena postura. Y mantengo ahí unos segundos, menos 10. Mantengo. Y descanso. Muy bien. Seguimos con otro movimiento. Vamos a ir en la posición Romeo. Vamos a ir una pierna. Por lo general yo voy a tratar de explicar en diferentes formas, así que pónganse cómodos, no van. Ubicamos la pierna, en este caso la rodilla, en 90 grados. Puedo apoyar mis manos acá o no. En mi caso lo voy a hacer porque me cuesta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mantener la planta del pie completamente en el piso. Y voy a cargar mis caderas hacia adelante y hacia abajo. Eso quiere decir que voy hacia adelante y dejo caer la cadera hacia abajo. Y ahí mantengo una buena postura. Mantengo unos segundos. Y luego regreso y cambio la pierna. Vamos con la pierna adelante ahora. Recuerda, cadera hacia adelante, pero hacia abajo. Y ahí relajo. Relajo, relajo. Y ya estamos trabajando movilidad para todo el cuerpo. Partimos por las muñecas. Seguimos por los hombros, luego cadera, pero ya me está faltando. Que en esta misma posición lo que vamos a hacer es separar las rodillas al ancho de las caderas o de los hombros. Yo prefiero ancho de los hombros porque me permite meter la cadera entre las piernas. Acercando los glúteos hacia los talones, lo que voy a hacer es llevar mi pecho hacia el piso. Y acerco el pecho al piso. La cabeza entre los brazos y retrocedo lentamente. ¿Ya? Ese va a ser el trabajo de movilidad, así que nos vamos con el circuito. Hoy tenemos para mí un circuito de 30 segundos de trabajo y 30 segundos de descanso. Vamos a realizar un total de 12 minutos en los cuales vamos a pasar por 3 veces por cada ejercicio. El primero de los ejercicios que vamos a realizar es la sentadilla. Como sabemos bien, una sentadilla mal hecha puede causar un montón de inconvenientes. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocupar la silla que tengas en la casa o simplemente tu cama. En este caso yo voy a utilizar un banco. Lo que vas a hacer es sentarte y apoyar completamente la planta del pie, buscando la buena postura de la espalda, y lo que vas a hacer, te vas a levantar. Te paras y te sientas. ¿Ya? Ese es el ejercicio básico. Ahora, si notas que este ejercicio es demasiado básico para ti, lo que podemos hacer es incluir lo que son las progresiones de menos a más. En este caso lo que hago es simplemente tocar con mis glúteos un poquitito del banco. Al tocar, me levanto. Al tocar, me levanto, lo que me va a provocar que realice la actividad con más intensidad. En el caso de que tú simplemente ya te manejes con el ejercicio, simplemente lo que vas a hacer es llegar, pasar con tu cadera por debajito de las rodillas y realizar una sentadilla profunda. Y para este ejercicio lo vamos a realizar durante 30 segundos. ¿Ok? El siguiente ejercicio que vamos a realizar son los abdominales. El abdominal que vamos a trabajar es un abdominal muy simple, en el cual vamos a ubicarnos en el piso. Yo tengo acá la vaca, pero no la vamos a utilizar. Y me voy a ubicar piernas separadas. Voy a ubicar mi buena postura y me voy a acostar en el piso. Una vez que estoy en el piso, lo que voy a hacer, voy a levantar mi escápula y voy a llevar mis brazos arriba, manteniendo la contracción del abdomen. En ningún caso mi cabeza va a realizar este ejercicio, sino que contraigo el abdomen llevando las manos hacia arriba y no toco con las escápulas del piso. Mantengo, puedo hacer cortitos durante 30 segundos. ¿Ya?
En el caso que te cueste mucho este ejercicio, lo que vas a hacer es acercar los talones y vas a ir a tocar un talón a la vez. Voy acá a la izquierda y luego voy a la derecha. Izquierda, derecha. Manteniendo la escápula separada del piso durante 30 segundos. Esa es la progresión. ¿Listo? La siguiente actividad que vamos a realizar son push-up, que son las flexo-extensiones de brazos o de codo, mejor dicho. Vamos a trabajar de la siguiente forma. Flexo-extensiones de codo. Nos vamos a ubicar en la primera progresión con las manos en un banco o en una silla, ideal en la cama, donde tú quieras. Vas a ubicar las piernas separadas al ancho de tus caderas y vas a meter la cola acá, cosa que sigas una línea. Ahí. Ni ahí, ni muy caído. Controlamos una planta. Y desde ahí simplemente voy a apretar mis codos, acercando el pecho al banco o a la silla. Ya te manejas con este ejercicio, lo puedes realizar en el piso. La forma correcta de ejecutarlo va a ser con piernas juntas. Ya va a permitir que tu trabajo comience en el core. Así que vamos al piso y los codos siempre pegados al costado de nuestro cuerpo, pecho a piso, arriba, me levanto como bloque, y arriba, me levanto como bloque. ¿Estamos listos? Y nos queda un ejercicio. Ese ejercicio va a ser la estocada con rotación de tronco. Te lo explico ahora. La estocada es el ejercicio en el cual nosotros damos un paso, pero voy a ponerlo de costado, doy un paso, bajo y toco con mi rodilla. ¿Ya? Y vuelvo nuevamente, ahora voy con la otra pierna adelante, doy un paso y bajo. Hay muchas variaciones, pero en este caso lo que vamos a hacer es incorporar una rotación de tronco. ¿Para qué? Para que tengas una mejor postura. ¿Ya? Entonces, lo voy a hacer de la siguiente forma: doy un paso, bajo, mis manos van adelante y voy a rotar hacia la pierna que está adelante. Por ejemplo, mi pierna que está hacia adelante es la izquierda. Por lo tanto, roto hacia donde me permita la izquierda. Vuelvo, retrocedo. Avanzo por la derecha, voy a rotar hacia la derecha y vuelvo. Vuelvo. Bueno, en las primeras sesiones lo que vamos a hacer es trabajar sin peso. Primero nos vamos a acostumbrar y nos vamos a adaptar para los ejercicios. Así que, démosle con el circuito, hagamos un ejemplo. ¿Listos? Vamos a comenzar, prepárate tu botella con agua, tu toallita, para poder seguir con la actividad. Nuestra clase, vamos a realizar algunos ejercicios para volver a la calma. El primero que quiero que aprendas es que, aprovechando la estocada que realizamos en la actividad, vas a ubicar tus piernas como en la posición Romeo que practicamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente tu manito, la pierna izquierda la tengo adelante y la mano izquierda va a ir a tomar la zapatilla. Y desde ahí lo que vas a hacer, vas a elevar tu mano y la vas a mirar. Durante 10 segundos. Trata de mantener una línea y cambiamos. ¿Ya? Vamos con la otra. Recuerda, pierna derecha adelante, mano derecha, tomas la zapatilla, me voy a buscar un poquito más atrás para que me dé suficiente y voy a hacer. Y 10 segundos. Infinite. Y vamos con el siguiente. Una vez que ya estamos acá,
quiero que prestes mucha atención. Esto va a trabajar tu espalda, lo voy a hacer de frente. En este caso, doy un pasito hacia adelante, igual que lo que hicimos en la posición Romeo, y voy a ir con la mano, que está en la pierna adelante, y voy a buscar la rodilla de abajo. Y desde acá, voy a buscar menos un pie de distancia, busco la rodilla, y lo que voy a hacer con esta mano es simplemente pasarla por arriba hacia el otro lado. Y van a notar que su espalda se nos va a agradecer. 10 segundos por lo mínimo, puede realizarlo un poquito más de tiempo. Vamos con la otra, acuérdate, un pie de distancia aproximado, relaja tus piernas y voy con la mano de la pierna que está adelante a buscar la rodilla. Puedes tomarte el cuadro y se va a ir la inserción y desde acá voy hacia el otro lado. Y descanso. Siguiente trabajo. Vamos a ir al piso, vamos a adoptar una posición que se llama, más adelante les voy a enseñar, que se llama la posición cangrejo, que la vimos al inicio. Voy a ubicarme en una buena postura y lo que voy a hacer, voy a ubicar mi mano derecha al centro. Los talones y la planta del pie tienen que estar completamente en el piso, por lo tanto ubico acá, mi hombro me va a servir de apoyo, mucho ojo con eso, y voy a elevar mis caderas. Por ejemplo, voy hacia arriba. Si se dan cuenta, no elevo completamente las caderas, pero si aprieto los glúteos, automáticamente mis caderas se van a elevar. Tengo la manito ahí, mantengo los glúteos apretados, 10 segundos, y vuelvo a la posición. ¿Qué tal? ¿Bien? Eso es un puente. Vamos nuevamente, o como lo llamarían en Animal Flow, se llama Crab Bridge. Vamos al centro con la mano izquierda esta vez y elevo las caderas. Si noto que mis caderas no están tan arriba, simplemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Apretar los glúteos. Pueden mirar hacia abajo, pero yo por lo menos voy a mirar mi manito. Y segundo descanso. Y con eso, chiquillos, le doy las gracias. Nos vemos en la sesión número 2. Esta fue la número 1. Quiero dejarlo invitado, acuérdense, por estas semanas, la primera semana no ocupamos material, luego les vamos a empezar a pedir, y lo único que les pido, chiquillos, de palmilla, súmense a las actividades que van a estar, pero espectaculares. Un abrazo grande, palmilla, nos vemos. Gracias.